¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Expresiones Latinas. Hoy sábado quiero mandar un saludo grande a todos ustedes que nos están viendo desde sus hogares. Aquí comienza el mejor programa de fin de semana, Expresiones Latinas. Soy Valeria Gutiérrez y desde Bolivia los invito a que se pongan cómodos los próximos minutos. Ahora, con recargas internacionales, Tigo, puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos. La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web www.tigo.com.bo. Envía una recarga internacional, Tigo, para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. Somos Romántica. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra. Te quiero, te quiero. Romántica 900 AM. Siente tu música. ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡A parrillada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo ¡a tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas. Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos. Porque el sentirse bien aliviándolo. Queridos amigos, llegó el momento de comenzar el programa y como siempre queremos mandar un saludo grande y un agradecimiento al Laboratorio Inti con su tradicional y conocido producto Mentizan. Mentizan, el ungüento que es usado para todo y para todos y lleva más de 70 años en el mercado. Les hacemos una invitación para ustedes, amigos que nos están viendo allá en Estados Unidos, latinos, prueben el producto Mentizan. Si ustedes quieren mayor información, recuerden que pueden ingresar a la siguiente página de internet, www.mentizanusa.com, y recuerden que escribiendo la palabra Expresiones Latinas, ustedes recibirán automáticamente por parte de la empresa un obsequio. Ya saben, Mentizan, el ungüento que realmente solucionará todos tus problemas. Y ahora nos vamos a ver la primera nota, porque aquí comienza Expresiones Latinas. Queridos amigos Expresiones Latinas, hoy nos encontramos en el Hotel Cochabamba, porque dentro de unos instantes, el evento más grande de moda y belleza sucederá en nuestra ciudad, en Cochabamba. Les invito a que nos acompañen porque ustedes conocerán este hermosísimo hotel, al igual que lo último en moda y belleza boliviana. Queridos amigos de Expresiones Latinas, esta noche nos encontramos en el Gran Hotel Cochabamba, porque el evento más importante de la moda en Bolivia sucederá dentro de unos instantes. Y nos encontramos acá con Bernardo, gerente de este gran hotel, y queremos que ustedes tengan todas las opciones y puedan conocer este maravilloso hotel que realmente los invita a que conozcan todas y cada una de sus instalaciones. ¿Qué tal, Bernardo? Aquí nos encontramos súper contentos esta noche de moda y belleza. Bueno, Valeria, un gusto mediante tuyo y el programa. Saluda a toda la gente que nos está viendo, pues, por este hermoso programa que ya estaba en Cochabamba y que pues lo recibimos hoy una vez más en esta su casa, que es el Gran Hotel Cochabamba.
Bueno, así es, sabemos que este es uno de los hoteles más grandes de Cochabamba y justamente el objetivo del programa es que la gente de allá de los Estados Unidos, latinos, compatriotas que nos están viendo, todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de venir y recorrer las instalaciones, puedan conocer aspectos del hotel a través de esta nota. Bueno, el hotel es prácticamente un patrimonio de nuestra ciudad. Vamos a cumplir más de 80 años como hotel. El hotel estuvo casi una década cerrado. Y bueno, después el grupo nuestro lo adquiere y lo compra y se ha hecho una renovación total en estos 3 años. Es un hotel completamente nuevo, cambiado, que aglutina las dos formas, digamos, toda esa era antigua que ha vivido el Hotel Cochabamba y la modernidad que exige hoy día pues, el cliente frecuente, corporativo más que todo, a nuestro hotel. Y hemos tratado de darle un toque especial con un matiz fuerte al tema de los eventos, el cual el hotel se ha vuelto un referente también a nivel nacional e internacional, porque mucha gente, como tú me comentabas, vía internet, vía nuestra página web, nos pide pues, hacer algún tipo de evento social y poder disfrutar de nuestras instalaciones. Bueno, así es, seguramente mucha gente ya está muy interesada en venir y conocer las instalaciones. Justamente hablamos acerca de los paquetes y las promociones que pueden justamente venir a conocer Cochabamba. Todos los amigos que nos están viendo en Estados Unidos, hay diferentes promociones a lo largo del año. Pues sí, prácticamente en nuestra página web, la aprovecho de decir www.granhotelcochabamba.com, encontrarán todos los paquetes que el hotel ofrece. Tenemos los paquetes vacacionales, los paquetes de larga estadía, tenemos los paquetes de eventos, paquetes incluidos que aglutinan hospedaje con el tema este de eventos. Tenemos como novedades dentro del hotel, 3 ambientes espectaculares para pasar un buen rato. Tenemos la whiskería Toulouse, famosa porque viernes y sábado estamos siempre con un cantante en vivo. Tenemos el restaurante Carrillón, tradición de la comida tanto internacional como nacional. Y tenemos también lo que es la cafetería Acuario, un restaurante, café bar que trabaja prácticamente 24 horas sin descanso para que pues, el cochabambino a la hora que guste pueda acceder a este tipo de servicio. Bueno, realmente eso es algo muy, pero muy importante. Cochabamba los espera con los brazos abiertos y recuerden venir al Gran Hotel Cochabamba para que ustedes puedan sentir todas sus comodidades. Pero también hay un aspecto muy importante, se trata de los acontecimientos y eventos sociales. El hotel tiene experiencia en todo tipo de acontecimiento social, matrimonios, 15 años, al ser un hotel muy corporativo estamos con muchos seminarios hacia las empresas y cualquier tipo de evento pues estamos dispuestos a atenderlo de la mejor manera y como se merece el cliente que va a venir al hotel, un cliente de 5 estrellas. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Finalmente, para despedirte, ¿qué te parece si haces una invitación y mandas un saludo cordial a toda la gente que te está viendo a través de Telemundo Washington en Expresiones Latinas? Bueno, seguro que hay muchísima gente que todavía tenían el concepto del Hotel Cochabamba, ese hotel cerrado o prácticamente en desuso. Hoy en día el hotel está completamente renovado, tenemos una visita virtual espectacular donde la gente podrá pues lograr entrar a nuestra página y ver el hotel, una completa renovación. Bueno, queridos amigos, y mostrando espectaculares imágenes del evento más grande de la moda en Bolivia, nos despedimos y continuamos con más. Esto es Expresiones Latinas. Queridos amigos de Expresiones Latinas, para ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de Telemundo Washington, nos encontramos esta noche con Pablo Manzoni, representante de la belleza y la moda en Bolivia. ¿Qué tal, Pablito? Aquí nos encontramos contentos. Esta noche es mágica. Esta noche se presentan los mejores diseñadoras de Bolivia. Así es, estoy contentísimo. Gracias por la entrevista. Estamos felices aquí en una ciudad maravillosa como es Cochabamba, que nos recibe con muchísimo cariño, tratando de mostrarles lo mejor de la moda nuestra. Lo mejor del creativo, del diseñador boliviano. De aquí salen muchos talentos, que eso es importante. Y me alegra que el Bolivia Moda sea una plataforma para impulsar a gente de un criterio artístico maravilloso.
Bueno, así es, en una anterior oportunidad estuvimos junto a Sandra Cosío en el Bolivia Moda allá en Santa Cruz y ahora es la oportunidad de mostrar justamente lo que es la moda, los diseños cochabambinos. Cuéntanos tal vez un poco acerca de la diferencia entre el Bolivia Moda de Santa Cruz y el de acá. En esencia la moda no tiene origen, en realidad lo que hay es una pequeña, unos pequeños pinceladas, unos matices de, que hacen justamente que haya esa variedad, la hace muchísimo más alegre, muchísimo más interesante. Creo que la forma de pensar hace que la moda tenga alguna diferencia en muchísimos de los casos para mejor, porque creo que en la diversidad está la belleza. Y la moda es una expresión de arte que justamente tiene que ver con personas de talento que tienen su propia personalidad. Y la personalidad, vos sabés que depende del lugar donde vivís o de la forma en que vas adquiriendo, digamos, una experiencia o una forma de transmitir tu estado de ánimo y cómo interpretar tu vena artística. Bueno, así es, coméntanos acerca de las diseñadoras cochabambinas que esta noche justamente mostrarán todas sus nuevas propuestas. ¿Cuál es el estilo que se está manejando? Cochabamba tiene una propuesta interesantísima, hay gente de un criterio, Isabel Block, Vivi Mercado, son personajes que mantienen un romance con el arte y creo que definitivamente son personas que van a tener mucho éxito, no solo en Bolivia sino en el mundo entero, son personas que creen en sí mismas, que es algo que el boliviano debería, yo creo, trabajar muchísimo, creer en uno mismo es el secreto del éxito. Para poder proyectar a los demás una forma de expresión maravillosa. Creo que Cochabamba tiene un talento innegable y definitivamente va a tener un éxito en el mundo entero. Creo que es un orgullo en el Bolivia Moda tener gente de esta talla. Realmente creo que son personas maravillosas. Bueno, Pablito, realmente es un gusto poder entrevistarte, referente para Estados Unidos de la moda boliviana. ¿Qué te parece ahora si mandas un saludo grande para todos los latinos y los bolivianos que te están viendo en este momento? Por supuesto, de parte de aquí, de Pablo Manzoni, un hermano boliviano, les mando un saludo muy grande. Yo sé que es difícil estar lejos, pero de algún modo nosotros tratamos de hacer cosas que ustedes lo acerquen. La distancia no existe cuando la creatividad está de su lado y cuando el cariño es manifiesto. Creo que definitivamente si le sirve de algo lo que hacemos, entonces estoy yo orgulloso de hacerlo. Muchas felicidades. Bueno, queridos amigos, y con imágenes maravillosas de esta noche en la que está llena de moda y belleza, continuamos con más de Expresiones Latinas. Un corte, pero antes queremos también mandar un saludo grande a la gente de Mar Financial, la gente que permite que tú te sientas seguro, cómodo y protegido. Recuerda que tienen un seguro para tu auto, para tu vehículo, para tu hogar. Siéntanse cómodos y seguros. Visiten Mar Financial y recuerden que mencionando el programa ustedes obtendrán descuentos fenomenales. Y por otra parte, si quieren conocer los mejores destinos turísticos de Bolivia y el mundo, visiten Américas Travel, que tiene el paquete de la semana acorde a tu economía. Ahora sí, es momento de irnos un corte, pero ustedes no se muevan de donde están, porque esto recién comienza. Esto es Expresiones Latinas. Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimientos. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar.
¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡A parrillada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo ¡a tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas, y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos, porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma ¡a Mentizán! ¡Mentizán ungüento! Ahora con recargas internacionales, Tigo, puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde